had a little heel and comes away from trouble. Little squat man comes inside Butcher, leaves him for dead. Outside Fenwick leaves him for dead and puts the ball away. And that is why Maradona is the greatest player in the world. He buried the English defence. He picked up that ball 40 yards out. First he left one man for dead. First he went past Saxham. It's a goal of great quality by a player of the greatest quality. It's England 0, Argentina 2. The first goal should never have been allowed. But Maradona has put the seal on his greatness. He's left it thumbprint on this World Cup. He scored a goal that England just couldn't cope with. They couldn't face up to. It was beyond their ability. It's England 0, Diego Maradona 2. Bueno, 22 de junio, tres décadas exactas, 30 años de aquel partido con Inglaterra. Qué gol inolvidable, ¿no? Tan especial, los dos goles inolvidables. Uno fue, sí, con la lógico, mano, uno fue con la mano. Y el otro fue uno de los más lindos en la historia del fútbol. Pero este último que estábamos observando, creo que todavía es considerado como el mejor gol de la historia de los mundiales. Gol, ¿no?, del siglo, ¿te acordás? Sí, por claro, supuesto. Bueno, tiene una historia la previa también. ¿En ¿no? serio? Este Mundial es muy especial porque Bilardo quería jugar con la camiseta azul. Ya lo habían hecho, por ejemplo, ante Uruguay, pero era con cuello muy cerrado, muy pesada. Se iba a jugar con Inglaterra a la 1 de la tarde allí en México, mucho calor. Entonces mandó a comprar remeras azules a un comercio de Distrito Federal. Y después, claro, no tenían los escudos, los números, y tenían que ponerlo en la previa rápidamente. ¿Quién los ayudaron para eso? ¿Quiénes? Las chicas, las mucamas del hotel donde estaba alojada la selección argentina. ¿Qué detalle? Allí poniéndole el escudo, los números con lentejuelas de un teatro de revistas que estaba por allí cerca. Eso es lo que cuenta la historia. Diego, hoy a través de su cuenta de Facebook, nos muestra ese momento con un videíto. ¿Y lo podemos de ese ver? Entonces. Estaba esperando justo ese. Estaba esperando el pie. Bueno, dale, mirá. A ver, dale, ponelo. ¿Estás filmando? No, más cerca. No, sí, estoy. Vení más cerca, vení que te muestro la camiseta. ¿Y si la tengo acá cerquita, boludo? Vení, vení. No, si quieres filmar. Un día antes del partido, a las 6 de la tarde, están consiguiendo a las mujeres, qué linda la camiseta. ¿Si salimos campeón del mundo? No sé, nos tiene que hacer un monumento a todos. Un día antes no tenemos número de camiseta. Bueno, el burro, bueno, burro, ¿no? Todo. Lo que es tener un productor joven, Papu nos dice que con un teléfono, era en el 86, teléfono. 86, teléfono, teléfono discaba. En el 2003, claro, el primer teléfono con cámara, para que te des una idea. Sí, no, que no, no, teléfono. Qué no. Joven, bueno, que son. Bueno, no importa, son. Seguimos adelante. Dale, vamos a recordar justamente ese partido tan, pero tan especial, muy especial porque era Inglaterra, pero muy especial además por el significado, la herida abierta todavía a la guerra de las Malvinas, así que lo hacía más especial aún a este partido con instancias, con goles muy interesantes e inolvidables. Y ahí tenés las camisetas, mira, las camisetas ya con el número puesto. Burro decía, si salimos campeones del mundo nos tienen que hacer un monumento a todos. Bueno, no sé si se lo han hecho o no, pero si no, correspondería, te digo. Sí, claro. Bueno, acá tenemos a Maradona, Fenwick en infracción y amarilla a los 9 minutos del primer tiempo. Maradona con el tiro libre, se desvía en la barrera, Peter Shilton, que la sacaba por arriba del travesaño. El partido de los mundiales Argentina-Inglaterra en la Azteca, Ciudad de México, cuartos de final de la Copa del Mundo de 1986. Maradona de lujo, Jorge Valdano, llega Shilton antes que Ricardo Giusti. Iba Giusti a buscar esa pelota, Pumpido, el Tata Brown, Cuchufo, Ruggeri, Batista, Gurruchaga, el Negro Enrique, Ricardo Giusti, Julio Urticochea, Diego Maradona y Jorge Valdano. Los 11 de la selección argentina de fútbol. Maradona. Hoyt, que lo cruza. Lo bloqueaba Kenny Sansom. Caía Diego. Maradona con el tiro libre. Iba la pelota, se iba cerca. Bueno, un córner particular. Claro, no había lugar, ¿no?, para patearlo. Claro. Con muchos ahí camarógrafos.
Y Diego le pone el banderín. Bien cosido el 10, te digo. Las mujeres se pasaron las cámaras. La verdad que sí. Si era realmente lentejuelas eso, ni hablar. Bien. Maradona. Cuchufo al arco. A cualquier parte. Pero atención, que a Diego le habían pegado un codazo. ¿Lo ven ahí? En la media luna. En la cara, ¿no? Se quedaba tomando el rostro. Un codazo. Terry Butcher le había pegado un codazo cuando buscaba ingresar al área. Se recupera. Va a cruzar unas palabras con Fenwick, excusando el codazo de su compañero inglés. Los hinchas argentinos afortunados que desconocían que estaban en un momento histórico, inolvidable. ¿Y este? Y aquí viene Maradona, la gran maniobra del 10, Valdano y la mano de Dios. Con el puño antes que Peter Shilton, el reclamo, la queja de todo el seleccionado inglés, pero Diego sacó de su bolsillo el potrero, la astucia, la picardía. Uno de los goles más polémicos y comentados en la historia del fútbol. La mano de Dios, el timing además, ¿no? Para llegar a buscar esa pelota. Fue el 1-0 de la Argentina en ese partido de cuartos de final. Y apenas 4 minutos más tarde, esto. El gol de la historia de los mundiales. Cuchufo Enrique. Enrique Maradona. Sigue Maradona. No pudo Barsley, tampoco Reed. También la velocidad. Fracasaba Butcher, también fue Fenwick. Y el último en quedar en ridículo fue Shilton. Fue la obra maestra de Diego Maradona. 2-0, parcial de la Argentina, magia pura del jugador del Napoli que estaba jugando su mundial. El mejor gol de la historia de los mundiales con un Maradona inolvidable. Ta 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 ta. Gol, quiero llorar, Dios santo, viva el fútbol, golazo Diego. En recorrida memorable, en la jugada de todos los tiempos, barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto inglés? Para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina 2, Inglaterra 0. Relataba Víctor Hugo Morales, un gol espectacular y un relato bárbaro, ¿no? Inolvidable el relato de Víctor Hugo, que casi está emparentado con el gol, ¿no? Bueno, seguía Maradona, nueva falta de Fenwick, después de la salida larga de Neri Pumpido. Se vendría un cambio en Inglaterra. John Burns ingresando por Trevor Steven. Y atención, porque John Burns revitaliza a Inglaterra con una gran acción que termina en centro y gol de Gary Lineker. Fue el descuento del conjunto de Bobby Robson. El partido que se ponía 2-1, faltando 9 minutos para el cierre. Maradona, Tapia, Maradona. El chino Tapia engancha, le va a dar derecha y la pelota va a rebotar en el palo. La selección argentina, esto sucedió hace 30 años exactamente. Burns otra vez desbordando el centro y el artículo de Chía. Evitando el gol de Lineker y la celebración de la Argentina después de un partido inolvidable. 2-1 con dos intervenciones épicas de Maradona. Una con todo su potrero, con toda su viveza. Y la otra con el mejor gol de la historia de los mundiales. Bien. El mejor de todos en el Mundial del 86, 5 asistencias, 27 chances generadas, 30 disparos, faltas recibidas 53 y apenas quedó segundo en el rubro de los goles, marcando 5. Por supuesto, que fue el mejor de ese Mundial. Bueno, Valdano y Maradona hablaron después de este gol inolvidable. No sentíamos revancha por los chicos caídos. Nada te va a devolver una vida de un argentino por más que vos le hagas 7 goles a Inglaterra. Nosotros no íbamos con revancha para que nos devuelvan los chicos muertos. Pero sí sabíamos que estábamos jugando con alguien que habían matado a argentinos. Eso lo teníamos claro. Pero de ninguna manera tenían la culpa los que estaban enfrente nuestro. Los jugadores ingleses. Los jugadores ingleses no habían matado a ningún argentino. Eso lo teníamos bien claro. Pero lo que pasa es que ellos representaban al país que habían matado a Argentina. Yo vi
vi que no llegaba. Porque cuando yo se la doy a Valdano, Sanso lo anticipa y se la da para atrás. Y yo sigo corriendo porque yo le tiro la pared a Valdano y sigo corriendo para que me la devuelva Valdano. Y la pelota es un globo. Y yo, con 1,67 que tengo, creo que me regalé un par de centímetros, no le podía ganar a Gilton. Entonces, le metí el puño y le metí la cabeza atrás. Y Gilton salió con las dos manos. Y Gilton no se aviva. Cuando yo lo veo que en línea corre para el medio, dije, abrácenme que es gol. Abrácenme que es gol, porque, claro, si dudábamos nosotros, por ahí en línea dudaba, y dudaba el árbitro, y lo anulaba. Vinieron todos a abrazarme así, y ya después me vinieron a decir como que le dijera que había sido mano. ¿Qué le iba a decir? Escúchame. Escúchame. Fuiste. Yo, por ahí, en un picado, alguna vez hice un gol con la mano. Lo hice en un mundial. ¿No me vieron? Bueno, yo no viniera a decir, muchacho, perdónenme, lo hice con la mano. Nah, ¿qué le voy a decir? Es como quien le roba a un ladrón, qué sé yo, no sé. Como que le robé la cartera. Como dice el negro Enrique, que me dejó solo. Dice que me dio un pase que me dejó solo. Me la daba lejos del arco. Tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que no me podían agarrar. No podían llegar a la pelota. Cuando yo lo veo dudar a Fenwick, le tiro la pelota adelante. Se la tiro a él, cuando se la tiro adelante, él me quiere meter la mano. Pero yo venía a 100 por hora. A mí no me paraba nadie. Cuando voy a patear, lo veo a Gilton que me tapa todo el arco. Cuando voy a patear, veo que Gilton sale así todo el arco me tapaba. Entonces la amago, la juego cortita y Gilton queda despatarrado y la empujo. Y siento una patada de Butcher en la derecha, en el tobillo, que me rompió el tobillo. Pero era tan grande la alegría del gol que no me dolió. Después del partido me quedó el tobillo así, de la patada de Butcher. Cuando llegamos al vestuario, me dijo que durante toda la jugada había estado buscando un hueco para darme el balón a mí, que venía en el segundo palo acompañando, ¿no? Eso nos da la referencia de la cantidad de ideas aprovechadas y desechadas que pasaron por la cabeza de Maradona en un espacio de 10 segundos, ¿no? Así funciona la cabeza de un genio en acción, ¿no? Bueno, sus números en el Mundial de 1986, Pablo, disputó 7 partidos, los 7 iniciando el juego como titular, una sola tarjeta amarilla, no fue expulsado por supuesto, 6 triunfos y solamente una igualdad, aquella contra Italia en la fase de grupo, su gol marcado por Maradona. Buen programa tenemos para este 22 de junio. Este miércoles a las 22:30 estaremos recordando aquel día del 86. Con ese partido tan especial ante los ingleses en el camino rumbo al último campeonato del mundo por parte del seleccionado argentino.